Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. El día de hoy estamos aquí en un capítulo más del zoológico. Aquí pues habíamos hecho estos edificios amarillos que están aquí para entregar mapas de lo que va a ser nuestro zoológico. Y estuvimos trabajando pues ya algunos animales, algunas especies de animales por aquí. Entonces pues el día de hoy les iba a mostrar cómo hacer algo por aquí que vamos a estar trabajando. Llamémoslo una tienda de comida para los animales. Aunque estuve checando y vamos a tomar las semillas para darle como de comer aquí a nuestros pajaritos que tenemos aquí. Y pues los canarios no comen. Y los tucanes tampoco. Por ahí estuve checando donde hay un tucán. No se quedan quietos. Bueno, el chiste es que no comen. Bueno, ahí se alcanzó a pasar el tucán. Pero no comen. Y si ponemos a un loro, ellos sí comen. Creo que hasta se vienen aquí junto a mí. Entonces pues vamos a poner igual las semillas por ahí. Acá se me echó ahí. No sé si sea buena idea. Estos pues no sé qué comen. No sé si coman semillas. Ok, no se puede. Y estos tampoco. No sé qué es lo que coman o si se les pueda dar de comer. Pero de todos modos vamos a trabajar por aquí. Me gustaría hacerlo con piedra. Un edificio de piedra. Vamos a hacer entonces en el espacio este que había como 21 bloques aquí. Lo mismo de ancho, que serían 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por los 5 de alto. Vamos a hacer una pared así. Y vamos a venirnos hacia acá. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí con 20 está bien. Y pues trazamos esta línea así. Y la levantamos por los 5 bloques de altura. Todo. Las dos paredes que acabamos de poner o de trazar aquí estas líneas las levantamos así por los 5 bloques de altura. Va a ser algo pues un poquito complicado por los mecanismos que le voy a poner, pero verán, va a estar al final pues se va a ver bien. Entonces pues vamos a terminar esto que quede pues de esta forma. Ahora vamos a tomar, bueno, con este mismo material, con la piedra, vamos a quitar todo el piso de aquí. Ya destruí de más. Bueno, quitamos todo el piso y lo ponemos igual con la piedra. Lo vamos a sustituir por piedra. Como que me gustaría que quede así. Lo puedes trabajar con cualquier material. Eso no hay ningún problema. Entonces, pues vamos a trazar o a... No trazar. A sustituir todo el césped de aquí dentro por piedra y ahorita vuelvo. Bueno chicos, ya quedó aquí. Y pues, bueno, de hecho lo ponemos al último. Vamos a dividir aquí con otro muro. 2, 3, 4, 5. Yo creo en el sexto. De allá hacia acá quedaría un espacio de 3 libres. 3 bloquecitos acá. Vamos a dividir esto con un muro igual a los 5 bloques de altura. Y ya en la parte de aquí que quedó más grande, pues vamos a trabajar con algunos mecanismos. Tal vez no sean tantos,
Yo creo solo voy a poner unos 4. Pero no sé qué ponerles. Le voy a poner. Yo creo que ah, se acaba de hacer daño por aquí. Ok, no sé qué fue. Como que lo oí. Vamos a tomar el redstone con algunos repetidores, algunos dispensadores y la piedra, que es el material que estamos trabajando, puedes cambiar por cualquier otro, algunos botones o palancas, el que tú quieras. Vamos a poner unos embudos o tolvas y algunos cofres. Ok, no se quisieron venir. Ahora sí, vamos a poner por aquí, tal vez este, dejamos uno aquí, ponemos el dispensador viendo hacia acá, y por la parte de acá atrás vamos a ponerle una piedra y le ponemos el redstone, así de esta forma. Aquí lo... este de aquí no es necesario. Lo empezamos a bajar un poco. Quitamos esta piedra de aquí. Que quede pues la señal viniendo de ahí. Ok. Creo que se va a ocupar menos redstone del que tenía planeado. No. Aquí vamos a ponerle esto así. Para que la señal venga pues de allá. Creo que aquí no se va a ocupar el repetidor para este mecanismo. Y pues ponemos, no sé, un botón aquí. Y ahí se debería escuchar que está funcionando. Ahora vamos a venirnos, dejamos aquí dos cuadros. Y en el siguiente vamos a poner otro dispensador aquí, que sería básicamente dejando tres entre medio. Dejamos aquí tres, ponemos otro, dejamos tres y ponemos otro. Ok, aquí este vamos a hacer el mecanismo un poquito diferente. Este lo vamos a hacer de doble dispensador. Entonces ponemos esto por aquí, ponemos la piedra, ponemos el repetidor aquí y pues básicamente haríamos lo mismo. Vamos a bajar nuestra señal por aquí así. Y aquí pues igual colocamos un botón o una palanca debajo de los dos dispensadores. Vamos a colocarle al de arriba algo para que vean que si lo lanza. Ok, en algo me equivoqué. Ah, vale, ya me acordé. Ese de aquí lo vamos a subir. Este lo subimos y esto lo ponemos así. Ahora sí, ponemos el repetidor ahí. Esto lo metí, ¿verdad? Y ahora si lo unimos, ahí debería de aventar. Se me olvidó que había que subirlo. ¿Por qué no está aventando nada? Ay, ya supe por qué. La señal está llegando de este bloque de aquí. En este bloque está ahí un fallo de por ahí. Pero chicos, todo esto pues ya saben, siempre lo estamos grabando así como en vivo. Entonces ahora sí debería de funcionar. Vamos a colocarlo igual aquí. Listo,
hacer acá abajo. Ahí está. Ahora sí, el fallo era en el... acá la hora de la señal no estaba pasando bien. No sé por qué me equivoqué, pero bueno, se supone que este... a ver cómo funciona ahí el mecanismo. No se activa, chicos. Vamos a ponerle un bloquecito por aquí. Este lo vamos a subir uno. Todo esto lo subimos un bloque. Y esto se los quitamos. Creo que tuve el mismo error por aquí. Ponemos ahora sí esto por aquí. Y le ponemos un repetidor. Ok. Se escuchaba que sí disparaba, pero por si las dudas, mejor hay que hacer eso. Y pues repetiríamos el mismo mecanismo en este y en este. El que tú quieras, ponerle 2 o 1. Yo lo voy a trabajar con esto así. Y hasta acá, hasta el final, vamos a poner... vamos a quitar este. Y este también. Bueno, quitamos 3. Para poder pasar. Y ya teniendo pues nuestro mecanismo allá, ponemos un cofre grande por aquí y nos agachamos y vamos jalando tolvas unidas así entre ellas. O sea, tocamos el cofre para que se voltee así, que no quede así. Ahí se ve que está como volteadita y seguimos tocando la tolva, no el piso, la siguiente tolva y la siguiente tolva hasta llegar aquí. Y pues a ver si le ponemos esto por ahí. Aquí lo podemos poner de esta forma si quieres, así. Y ya pues aquí vas a venir y a echar como el dinero, pero dentro, no afuera, por decir ahí. Y ya para cuando vengan acá a revisar cuántas ganancias tienen, aquí está, como se dan cuenta. Es bastante sencillo trabajar esto. Entonces aquí ponemos este y ponemos este. Ya aquí le vamos a poner arriba el precio que tiene. Entonces vienes, depositas y ya puedes ir acá. Eso se podría hacer para si quieres tener algo más real, tu zoológico, así que sea como una... bueno, para obtener ganancias o algo, ya pudieras poner el precio que tú quieras. A lo mejor pepitas de, no sé, de hierro o de oro, que son las más fáciles de obtener. Ya pues ahí va a ser lo que tú quieras. Entonces pues aquí ponemos esto ya de techito. Y ya que tengas pues tu mecanismo por allá adentro en todos los dispensadores, le pones el techito ahí. Vamos a colocar algunas puertas por la parte de atrás en la zona que tú quieras. La pudiéramos colocar aquí, más o menos como que a la mitad. Colocar algunas puertas por ahí para que entren pues los empleados a recoger el dinero. Igual colocamos algo de iluminación para que no quede totalmente oscuro aquí, porque si se va a oscurecer a la hora de que tapemos todo. Entonces, les digo, repetimos cualquiera de los dos mecanismos que les enseñé a hacer. Este con doble o el sencillo, aunque básicamente es el mismo mecanismo, solo le ponen los dispensadores que tú quieras. Podemos trabajar estas antorchitas por ahí, una sobre cada cosa. Esta ya la podemos bajar un bloquecito más, porque aquí no podemos colocarla. Bueno, chicos, ya que tenemos todo eso, pues simplemente vamos a colocar los letreritos de qué es cada uno y pues lo rellenamos. Yo aquí le voy a poner letra de colores, no sé si sepas cómo hacerla, si no pues ahorita te enseño.
Aquí vamos a ponerle, no sé qué ponerle, que sea de comida o eso, pero buscamos en tu teclado esta como dos S juntas, o no sé, este símbolo, y para poner los colores, la A, la B, o sea, en orden alfabético, de la A a la G, es F y G. Si seguimos con la H, ya no funciona. Entonces, de la A a la G, vamos la A, la B, la C, la D, E, F o G. Ahí se ponen diferentes colores. Y también 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es del 0 al 9 y de la A a la G. Yo aquí le voy a poner, no sé, la G. Y le pongo la, pues se verá bien. La C le voy a dejar para ir en orden alfabético. Ya va a ir dependiendo ahí los colores que quieras. Y no sé qué ponerle de que se venda aquí. Tal vez más semillas. Lo escribimos así juntos sin dejar espacio. Y pues eso automáticamente se hace como invisible. Se ve solamente el color. Entonces ya tengo uno de carne, dos de semillas. Y qué otra cosa comen. Frutas, vamos a ponerle. Entonces es con ese símbolo y ya pues la letra que tú quieres o el color que tú quieres, y pues quedaría así, ya de colores, se lo repito, sin dejar espacio. Y aquí vamos a ponerle el, ¿cómo le ponemos? Que es donde depositan el dinero. Vamos a escribir así. Dinero, le ponemos así, aquí al fin tiene cuatro espacios, no, bueno, sí tiene cuatro espacios, pero vamos a ocupar dos líneas así, de esta forma. Y aquí vamos a buscar unas líneas así, ponemos como esto así, con 4, y vamos a poner algunas, ok, y hay flechitas. Bueno, yo no quería de esas, yo quería de otras, pero no sé dónde está, como estos triangulitos, pero hacia abajo. No sabía que tenía flechas mi teclado. Entonces pues hay que buscar estas como flechitas. Ok, estoy descubriendo símbolos nuevos. No sabía que los tenía aquí, pues en mi teclado. En algunos celulares se desbloquean estos, pues dejándole apachurrado al, a lo que vendría siendo el símbolo. Entonces pues ya es cosa que te pongas a buscarlas. No recuerdo dónde están, porque sí las tengo. Tienen que estar por aquí, o si no vamos a ocupar estas flechitas. Creo que se las voy a tener que ocupar, no encuentro las otras, pero sé que están. Entonces pues ya dependiendo de tu teclado en los espacios que vamos a dejar. Yo pues pensé que sí tenía esas, pues, triangulitos hacia abajo. Sí recuerdo que los puse alguna vez. Entonces quedaría así, depositar el dinero aquí y pues ya ahí quedaría. Y bueno chicos, aquí ya tendríamos esta construcción. Acá tal vez pues le puse uno de traeritos. Dicen solo personal autorizado. No sé si se alcance a ver, pero bueno, aquí ya estaría esto. Ya para, se supone que por acá atrás se debería de rellenar las, los dispensadores cuando se acabe la mercancía que tienen. Y también vamos por el, a recoger el dinero y todo. Pero bueno, no sé si continuar con algunas hábitats por allá.
o seguimos con esto de aquí. Entonces, pues básicamente esto sería como una tienda de comida para los animales. Ah, se me olvidó poner el precio, ya por ahí tú le puedes colocar el precio y todo. ¿Qué hacemos? Vamos a... Ay, es que no sé qué hacer. Seguir con estos como hábitats pequeños para los animales. O continuamos con algún otro edificio. Vamos a continuar con los hábitats. Entonces, por esta parte de aquí vamos a hacer unos un poquito más grandes. Voy a guiarme de acuerdo a la que tengo enfrente. Las hacemos de 20 por 20 estas. O mejor de 15. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces era de 10 por 10. Aquí son 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a hacer una de 15 por 15 aquí. Así de esta forma. Un poquito más grande. Y por este lado de aquí también. Entonces habíamos dejado 4 bloques en el quinto. Ok, 2, 3, 4 y en el quinto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por 15 igual, van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y pues ya básicamente lo rodeamos. O terminamos nuestro cuadradito. Ok, este lo hice muy pegadito hasta acá. Bueno, era un... dejando una separación por ahí. Ok, así. Y este sí está bien aquí. Estas las vamos a dejar pues por el momento así, sin nada de animales. O a ver si da tiempo le ponemos los animales con su decoración adentro, para que no se vea así pues vacío el cuadrito, solo con unos tres animalitos. ¿Y por qué parte lo hacemos? Por acá. Vamos a continuar aquí junto a los orangutanes. Vamos a tomar panel de cristal del color que tú quieras. Yo voy a tomar el transparente, o de blanco serían los más ideales, con algún material el que tú quieras. Yo voy a trabajarlo de piedra o con adoquines. Con adoquines está bien. Algunas antorchas igual. Y vamos a hacer esto. Aquí dejamos 3 bloques. Y ponemos esto así. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 3 de ancho. Algo así. Ese de aquí pues igual vamos a taparlo. Y ponemos aquí 1 y 2 de altura. Básicamente lo rodeamos. O hacemos solamente esto de aquí. La parte de atrás la podemos tapar con los mismos adoquines. Incluso estas esquinitas con los mismos adoquines podemos taparlo sin ningún problema. Esto así lo ponemos por aquí, así de esta manera. Y vamos a tomar algunas losas, de preferencia de adoquines, que es el material que trabajamos ahorita, y colocamos aquí sobre el adoquín que ya teníamos.
y sobre los cristales. Así, de esta forma, bastante fácil. Ok, me bajé tantito y terminamos con estos de aquí. Ahora aquí podemos ponerle algunas antorchas, una por allá, otra por acá, y creo que el centro son estos dos, entonces las colocamos por aquí. Ahora vamos a taparle algo por aquí, así dejamos, yo creo, con dos huequitos está bien. Estos adoquines de aquí los podemos sustituir con el de la orilla, ¿no?, por césped. Puede ser césped o troncos de madera, así, de manera acostada o algo así. Lo podemos dejar así. Yo lo voy así, algo así. Tal vez estos dos los pongo con tierra basta o tierra infértil, no sé si ya existan en tu versión, o si no, lo puedes trabajar con césped. Y nos salimos. Ahora vamos a tomar el huevo generador de una cobra. No sé dónde está. Aquí está. Es este gris con manchitas como café. Ok. Colocamos con estas, está bien. Coloqué 5. Ok. No sé si ya han visto esto, es como los... Bueno, ahí tienen algunos lugares así en los zoológicos, donde tienen pues estas zonas así con víboras o serpientes. Aquí están, aunque sale por acá atrás toda su cola. Bueno, siempre te voltean a ver, entonces no hay problema de eso. Siempre van a estarte viendo. Ahí, como me voy moviendo, ellas me voltean a ver. Entonces pues no hay, creo, tanto problema por esto. Tal vez lo pudiéramos extender dos bloques más hacia atrás y quedaría un poquito más, con más espacio. Podríamos colocar alguno de estos, de esta decoración, el helecho, colocar algunos de estos que parezcan arbolitos, o no sé, ahí decorarlo como tú quieras. Sí, sería con eso es con lo que se podría trabajar. El helecho grande lo agarré. Con el helecho grande está bien, con ese podremos trabajarlo. Bueno, chicos, ya extendí esto dos bloquecitos más, entonces vamos a quitar los adoquines de aquí para que pues tengan un espacio más grandecito, y ya pues estos adoquines de aquí los podemos cambiar por lo que vendría siendo la decoración que venimos trabajando. Tal vez así, y por aquí le colocamos algunos helechos así. Yo creo con 3 está bien en esta zona. Los cristales pues los podemos mover un bloquecito más hacia acá también, un bloquecito más hacia atrás, por este lado también. Y pues básicamente ahí quedaría nuestro hábitat para serpientes. Ya siento que están más a gusto ahí, ya se pueden mover más, se pueden mover mejor. Aquí una chiquita que nada me está viendo. Y bueno, chicos, eso sería todo por esta parte. Espero que les haya gustado. Bueno, aún sigue saliendo por aquí, pero ya así se ve mejor, un poquito más grande.
Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.